Bienvenidos a la primera serie en extremo que hacemos aquí en el canal. La primera serie también que hago solo survival, por decirlo así, de Minecraft. Estoy en la versión 1.14.4. Bienvenidos hoy a Cuarentena Craft, ya que estamos la mayoría del mundo prácticamente, y seguramente los que están mirando también están en cuarentena y dirán, uff, ¿qué hacer una cuarentena? Obviamente hay que cumplirla porque es una obligación, ¿no? Para mantenernos todos a salvo, ¿no? Y prevenir esta contaminación, por decirlo así, de este virus que no vamos a decir mucho el nombre. Se me ocurrió, por decirlo así, hacer una serie también relacionado con la cuarentena, ¿no? Prácticamente va a ser un survival dentro de esta cúpula. Se puede salir, solamente puedo salir en el caso de buscar comida, pero si tengo un casco de oro. Al no tener barbijo, no se puede craftear un barbijo aquí en Minecraft, decidí que el casco de oro, que es bastante raro de conseguir, sea como una especie de barbijo. ¿Qué me va a permitir este casco de oro? Prácticamente el casco de oro me va a permitir salir durante el día únicamente a lo que sería esto del mundo, ¿no? Pero de momento no puedo salir, solamente tengo que tratar de sobrevivir con las pocas cosas que hay. Obviamente yo hice toda esta cúpula y se me ocurrió la idea, obviamente, de poner un animal un par de animales de cada especie. Por ejemplo, dos vacas, dos pollos, dos ovejas, dos cerdos y nada más. No puse caballos ni nada, yo pienso que eso es lo esencial. Puse varios árboles y nada más, así que es prácticamente simple. Tenemos que utilizar bien los recursos que tenemos aquí porque no podemos salir. Puse unos golems, esto lo hice en creativo. Puse unos golems por el hecho de que acá spawneaban muchos bichos y iluminé ya más o menos como el tema, pero bueno, de momento está bien, ya no entran más bichos y cualquier cosa si entran, el golem se va a encargar de matarlo. Pero bueno, acá está, bienvenido a Cuarentena Craft, en modo extremo, donde tu vida depende de cuánto aguantes aquí dentro. Esto es un domo, donde el virus no puede alcanzarte, ya que ninguna criatura hostil puede entrar a infectarte. Bueno, prácticamente el objetivo de esta serie es sobrevivir aquí dentro. ¿Qué hace el golem ahí nadando? Es sobrevivir aquí dentro, pero tenemos que tratar también de que ninguna criatura nos po toque, por decirlo así. Si nos llega a tocar, nosotros lo que tenemos que hacer es venir hasta la fuente, que esta fuente es la que nos utilizamos para lavar las patitas y las manos para estar a salvo. Así que bueno. Me pareció una idea original hacer una serie dentro de una cúpula o un domo. Me hace acordar mucho a los Simpsons, creo que de ahí saqué. Y bueno, con respecto al virus y demás, creo que también viene bastante bien por el hecho de para no aburrirme, estamos en cuarentena, estás aburrido, esta es tu serie. Así que bueno, acá dice, puse unas reglas, si mueres termina la serie, como es una serie en extremo, si llego a morir termina la serie, así que espero aguantar aunque sea tres capítulos y sin morir. Tengo que tener cuidado. Cerdito, a ver, te voy a explicar una cosa. Sí. No, 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 no. Para allá, fuera, 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 para allá. Allá, muy bien, para ahí, dale, avanza. Avanza, muy bien. No. No, 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 no. Bueno, a ver. Voy a abrir esto. Esto no lo tenía planeado. Cerdito. Hay dos cosas positivas de esto. Tengo comida. Y ya no está el cerdito tratando de abrir la puerta. Dos. Y esta sí es la mala noticia. Solamente me queda un cerdo y yo quería aparearlos y tener otro cerdito y hacer una granja. Creo que granja de cerdos ya no haré, así que F. Me cago en la leche. Bueno, seguimos. Si muero termina la serie, tengo que tener cuidado con los bichos, o sea, con los monstruos y principalmente con la bruja, que es la que me puede contaminar. Si me llega a contaminar la bruja, la única forma que tengo de salvarme antes de morir es tomar un cubo de leche, ya saben. Obviamente acá en Minecraft no hay un mod del coronavirus ni nada de eso y mejor si no hay porque sería una falta de respeto. Pero podemos hacer, si utilizamos nuestra imaginación, de que si salimos de aquí sin la prevención podemos contaminarnos y no queremos eso. Bueno, prácticamente tenemos que tratar de si nos llegan a contaminar o nos llega a pegar algún bicho, venir corriendo hasta aquí y lavarnos las manos
con agua y jabón. Así que bueno, por último, para salir de la cúpula está prohibido, a no ser que tenga un casco de oro que me va a permitir salir únicamente de día. Así que bueno, vamos a iniciar nuestra serie. Inicia la serie aquí, ya tenemos comida lastimosamente y tenemos varios árboles. Yo diría que busquemos el más alto para talar. No, creo que, a ver, este está entre este y este. Voy a talar este. Tenemos que talar y plantar también, así que creo que va a ser lo mejor talar y plantar, ¿no? Para tener más árboles y demás, así que creo que estaría bien. Pero de momento vamos a tratar de hacer nuestra casa anticoronavirus. Hay un mineral o un material que me gustaría hacer la casa, que es la diorita o andesita o una de esas itas era. Así que, a ver, creo que con esto ya está talado todo el árbol, sí, ahora hay que esperar que caiga. Ahí está. Tenemos ya 32 bloques de madera. Miren un pescadito, la fuente tiene un pescadito. Como ven, este laguito me gustó, ¿eh? Por acá. Ah, este es el material que yo. Ah, hierro también aquí. Oh, ok, ya tenemos hierro. Ok, este material que no sé qué material es. Creo que es diorita o algo terminado en ita es. Así que bueno, un lugar para hacer nuestra casa creo que sería un buen lugar por aquí, ¿no? Por aquí. Encima tenemos vista al mar y todo, así que creo que estaría bien hacer nuestra casa por aquí. Así que de momento voy a hacerme una mesa de crafteo. Mesa de crafteo, voy a hacer palos. Voy a hacer un pico de piedra. Un pico de madera, perdón. Después voy a buscar un poquito de piedra y va a ser lo rápido y sencillo para hacernos prácticamente por decirlo, un horno y demás cosas. Así que bueno, a ver, voy a picar tres de piedra para hacernos un pico de piedra. Estoy utilizando shaders, no sé si. Ok, ¿qué fue eso? Ah, creo que fue un coral. Ah, tenemos algas. Bueno, la alga de momento la voy a dejar por acá. No, la verdad no la necesito mucho. ¿Dónde la puedo dejar? Aquí, ¿no? Ahí, le voy a dejar la alga por ahí. Bueno, ya tenemos para hacernos un pico de piedra. Creo que me haré el pico de piedra para picar más rápido, obviamente, y picar el hierro ya. Así ya tenemos hierro. Pico de piedra. El hacha lo voy a hacer de madera o ya juntaré más piedras. Voy a juntar para el horno. Voy a juntar ya el hierro. Esto es lo esencial. Tenemos que hacer una mina. Hay más hierro, ¿eh? Ojo, ojo que hay más hierro. Ojo que me encontré la mina de hierro. Ahí está. Vamos a bajar. Uy, tengo que picar esto sí o sí. Pero bueno, como ven, este material que yo quiero para hacer la casa, porque al pulirlo me queda muy bonito, la verdad. Miren, al poner 4 se hace la diorita pulida y me gusta el cómo queda. Parece cuarzo, pero no es cuarzo, obviamente. Y bueno, va a quedar bonito para hacer la casa, para ser más higiénico. Acuérdense que tenemos que prevenir. Y miren, queda bastante bonito. De momento voy a hacer una casa chiquita, cosa que pueda entrar un horno y una mesa de crafteo. Así que creo que de momento voy a mover la mesa de crafteo para aquí. Para hacerlo más chiquito. A mí me gustaría hacer una casa chiquita arriba y abajo hacer todo subterráneo. Creo que sería lo mejor, ¿no? Uy, me falta para el horno. A ver, falta para el horno. Aunque acá hay mucha. Acá hay una vaca de las que tenemos bastantes peces también, pero la verdad que prefiero pasar. Ok, se hizo de noche y no veo una goma. No veo nada, absolutamente nada. No sé si estoy picando piedra o qué cosa, pero bueno. Acá hay más diorita pulida, pero la verdad que. Bueno, ya veremos qué hacemos con esto. Pero de momento creo que está bien. Ya tenemos 9 de piedra, así que vamos a hacer un horno. Bueno, de momento la casa está quedando bien. No la voy a hacer muy grande, ya les digo, voy a hacerla así chiquita y luego haré unas escaleras por aquí y abajo sí extenderé más la casa. Me gustaría tener un búnker subterráneo. Obviamente la haremos de diorita, así que vamos a necesitar mucha diorita. Miren, hierrito, no sé cómo va a salir de acá. Se quedó prácticamente acá atrapado. F por hierrito, pero mientras Calabacín me proteja, todo bien, todo bien. A ver, picar acá abajo no. Es difícil, ¿eh? Por eso me gustaría hacer más vale una mina ya. Creo que. Sí, no. Voy a dejar esto. Voy a dejar esto. ¿Saben qué? Voy a rellenar. Sí, no, no, no tengo. Es que no tengo para rellenar tampoco. Hierrito no creo que salga más de ahí, así que tendremos que craftear otro golem. Mientras Calabacín siga por acá, todo bien. Tú sigue tu trabajo, Calabacín, después te pago. bueno, haremos ya una cueva donde será nuestra mina, que será por aquí.
Y bajaremos por aquí, ¿no? Creo que sería lo mejor. De paso también podemos recolectar tierra para tapar el hueco que hicimos. A ver, hacemos así, bajamos. Sí, viene súper bien. Después haremos una escalera, pero de momento lo haremos así normal. Así que bueno, vamos a extender un poquito la zona. Prácticamente para a ver si encontramos diorita, que es lo que nosotros queremos. Yo quiero hacer con diorita o andesita, que creo que es el rojo, o creo que será granito, no recuerdo, pero todo termina en nito o ita, así que a ver, ¿esto qué es? Esto no es piedra, ¿esto qué es? Andesita, pero vieron, es que, pero la andesita es como una roca, así que no me gusta mucho. Acá tengo que iluminar porque no quiero que spawneen bichos acá abajo, ¿eh? Así que va a estar. Creo que voy a agrandar un poquito, pero el tema es que no encuentro nada, ¿eh? No encuentro ni andesita ni. Me gustaría encontrar carbón también, creo que con carbón podría hacer unas antorchitas. ¿Por qué hablaba todo vainita? Bueno, acá tengo más andesita. El tema es que la andesita es horrible, o sea, parece piedra nomás. Voy a tapar con tierra esto, de momento lo vamos a dejar así. Vamos a bajar un poquito más porque no. Vamos a hacer la de tres pisos, ¿por qué no? Vamos a dejar ahí un escalón entonces. Ahí, y vamos a seguir bajando. Vamos a romper un escalón más. Pero ojalá que no spawnee ningún bicho ni nada acá abajo, porque se imaginan bajo y me explota un creeper y muero y termino la serie, sería un fail bastante grande. Bueno, de momento no vi nada, no veo nada, no veo ningún bicho. Voy a bajar por aquí a ver si encuentro algún. Lo único que quiero. Ah, acá, mira, mira. ¿Esto qué es? Esto es. Granito. Ok, creo que me sirve. Me sirve. Escucho zombies. No me gusta para nada. Pero no veo absolutamente nada. A ver, voy a tapar acá. Ya sé que aquí, por lo menos, es mi. Pero creo que taparé de momento por aquí. Pero no encuentro lo que yo quiero. No encuentro lo que yo quiero. A ver, con esto, con el granito, puedo hacer bloques. Ah, amigo. Pero estos bloques, a ver, qué tal serán, qué tal serán. A ver, se me va a romper el pico de piedra ya, así que. No me gustan, no me gustan. Me gusta más en blanco. Es más higiénico. Esto es cuarzo, así que no quiero sacarlo. Quiero dejarlo estéticamente que quede ahí. Esto de momento no está creciendo nada, así que creo que es un F total. Creo que va a ser un F total. Porque el agua, creo que no está tocando la tierra, así que. De momento no veo futuro. Y salta, y salta, salta. A ver. Creo que voy a necesitar bajar, yo sí, igual, así que. Hierrito, dame espacio. A ver, necesito romper esa roca. Es que me cuesta subir, tomar aire, volver. Bueno, ya que tengo tierra, voy a tapar esta parte de acá. Ahí está. Hierrito, por favor, sube. Me cago en tu. A ver, ahí está. Por favor, hierrito, subí. A ver. Ahí está subiendo. Bien, hierrito, sube. Sube, le voy a empujar a ver si puede subir. Tierrito, te necesito arriba. Sube. Sube. A ver, voy a tapar acá para que no se caiga de nuevo el hierrito. Ok. Bueno, acá puedo tomar agua. Eso es. Puedo tomar agua, puedo tomar aire. Eso es bueno. A ver, si yo me pongo acá, puedo picar esto, ¿no? El tema es que en el agua pico más lento. ¡Ay, qué pasó, qué pasó! ¡Ay, es que me muero, me muero! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi muero! ¡Casi muero! ¡Casi muero! ¡Casi muero! ¡Dios mío! ¡Casi muero! No tengo más comida, ¿eh? Bueno, tengo una manzana. ¡Dios mío! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! Pero acá puedo tomar aire. Ok. Acá puedo tomar aire. Perfecto. ¿Acá puedo picar? Ah, sí, puedo picar de aquí. Bueno, lo pico de acá. A ver, necesito picar 4, porque necesito sí o sí para subir. Acá, ah, acá. Acá tengo aire, súper. Ok, lo voy a picar todo lo que tengo acá. Más hierro, perfecto. Perfecto, perfecto, más hierro. Esta es diorita. Es que, bueno, que le den diorita, andesita. Creo que todo termina en ita o hito, así que súper bien. Acá tengo hierro, voy a picar. Se me estaba rompiendo el pico, pero lo bueno es que hice un pico de hierro, así que súper bien. Voy a picar todo esto. Con esto me puedo. Ay, ¿qué es eso? Ay, no. Voy a tapar esto porque no quiero. Después que se junte. Que se caiga hierrito de nuevo. Ya me costó rescatarlo, así que lo voy a dejar ahí. A ver, voy a picar todo esto porque con esto me va a servir muchísimo a tomar viento el pico.
Toda la diorita me va a servir para extender mi casa. A ver, es diorita, ¿no? Diorita, ok, vale. Diorita blanco, andesita. No, granito, el rojo. Ah, ok. Andesita blanco, granito, el rojo. O no sé qué color es. Bueno, voy a picar todo lo que pueda. Voy a picar también el granito porque me va a servir después. Uno nunca sabe cuándo necesito usar el granito. A ver, puedo tapar acá para que no caiga mucha. Vaya, vaya, creo que la estoy liando peor. Creo que está cayendo más agua todavía. Ahí. ¡Ay, no veo nada! ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! No veía nada, no veía nada. A ver, ahí, ahí, ahí. 42 de ahorita. A ver, creo que con esto ya me alcanza para terminar mi casa completito, pero creo que no me quiero arriesgar. Ok, necesito comida urgente. Y no quiero. Creo que voy a tener que. Voy a hacer esto. Voy a aparear a los pollos, que creo que había unos pollos por acá. Y con eso. Bueno, o espero que haya pollos por acá. Al no ser que se hayan ido los pollos. No creo que se hayan ido, la verdad. O espero que no se hayan ido, la verdad. Pues creo que no hay pollos, ¿eh? No hay pollos. Y matar peces no sé si me conviene porque... Matar peces no sé si me conviene, la verdad. A ver. Esto no tiene pinta de que esté creciendo. A ver, voy a mover el huerto a otro lado. Voy a mover el huerto hacia otro lado, voy a moverlo de aquel lado. Aquí. De este lado sí va a crecer. A ver. Eso espero, la verdad. Espero que crezca. Porque necesito urgente la comida. Ahora me estoy preocupando mucho por el tema de la comida. Creo que quitaré este árbol también. Quitaré este árbol que creo que está... A ver, sí. Voy a quitar este árbol. Creo que va a ser lo mejor. Voy a quitar el árbol porque creo que me va a dar más espacio para hacer los cultivos. Y también puedo aprovechar la madera. Obviamente vamos a esperar que caiga también el brote para plantarlo. Así que de momento, ahí está. Vamos a esperar que se caiga todo el árbol. Acá creo que tengo más espacio para plantar. Tengo tres semillas, así que puedo plantar tres de trigo. Con el trigo que consigamos, vamos a comenzar a... Ok, con esto extendemos... Ok, tenemos 44 de diorita pulida. Perfecto, 44 de diorita pulida. Con esto creo que podemos terminar nuestra house. Ya llegó la noche. Espero que no aparezca ningún bicho por acá. Y si aparece, espero que... Que hierrito se encargue con calabacito. A ver. Voy a poner esto aquí. Ahí. Y creo que con eso está. A ver, tapamos. De hecho, es bastante higiénica nuestra casa, así que súper bien. Así, ahí, ahí, ahí y ahí. Perfecto. Perfecto. Nos faltarían las puertas, la ventana y ya está. Esto lo voy a tapar porque no, la verdad no me inspira a nada todavía. Tenemos un lingote de una mina de hierro más. Tenemos algas secas. A ver, con las algas secas, si no me equivoco, se pueden comer, ¿no? Ok, se pueden, pero la verdad que no. No me inspira mucha confianza todavía eso. Ok, tenemos también granito pulido. Con el granito podemos hacer alguna decoración después, pero creo que de momento está bien. Ya hicimos nuestro huerto, nuestra casita. Estamos en cuarentena. La verdad que estamos aguantando bien la cuarentena. Nuestro golem hierrito está nadando porque tiene calor. Nuestro otro golem que también está nadando porque también tiene calor. Lamentable, así que... Bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. El primer día de cuarentena. La pasamos bien, no sufrimos nada. Ya veremos el segundo. Espero conseguir ya el casco de oro para comenzar a hacer la ciudad de los youtubers y también hacer la ciudad de los suscriptores. Así que preparen sus skins a ver cómo hacemos para por decirlo así, hacer las ciudades. Que quiero hacer, o sea, por decirlo así,
una ciudad, ¿no? Y que cada casa sea una cabeza de un youtuber, así que va a estar bonito y va a estar bueno, así que bueno. De momento, terminamos el primer día de cuarentena y nos vemos en el segundo. Bye, bye.